mover las intenciones o ¿Mande? Su anuncio de decir que Xochitl, la candidata, no moverá las preferencias a favor de alguna corcholata? ¿Que se incline? No. No, oye, este es un destape que hicieron desde hace, pues, 20 días. Y el otro proceso va a decidirse, creo que hasta septiembre. Yo quiero agradecer mucho el comportamiento de quienes aspiran a sustituirme en el liderazgo de la transformación. Ayer estuvieron, antier, en el Zócalo, y un comportamiento ejemplar. No hubo politiquería, porque pues estamos unidos, porque queremos que continúe la transformación del país. Y la gente, además, eso es lo que quiere, que no haya rupturas, que no haya fracturas. Esto que están haciendo nuestros opositores de la oligarquía les afecta mucho, porque están pues deshaciendo a los partidos. Y bueno, el PRI se fundó en 1929 y el PAN en 1939. O sea, es la historia reciente, y desaparecen. Y ahora el líder es un gerente. Y una cosa es el sector privado y otra cosa es lo público. Y por eso hay que dividir, o mejor dicho, hay que separar el poder económico del poder político. No mezclarlo. No se pueden alimentar, nutrir mutuamente el poder económico del poder político. No, el gobierno tiene que representar a todos. No puede estar al servicio de una minoría. Ese es el error que están cometiendo. Su inexperiencia, porque qué experiencia política puede tener Claudio X, hijo. Es hasta ofensivo, porque la política es un oficio, es como el oficio de ustedes. A ver, que cualquiera haga una nota. No es fácil, no van a saber ni hacer el primer párrafo. O sea, la política igual es un oficio, como el del carpintero, como el del albañil. A ver, vamos a hacer una puerta, una mesa, vamos a hacer una barda. ¿Qué nos cae? No la terminamos. Pues la política también es un oficio. ¿Qué vas a ver, Claudio, de eso? Imagínense poner manos de un gerente que, además, con todo respeto a los gerentes, porque si fuese un gerente bueno, no hubiese perdido tanto. Ya lleva no sé cuántas elecciones perdidas. Si trabajara de verdad en una empresa, ya lo hubiesen corrido.
por los resultados, no lo contratan. Ni en Chedraui, ni en Soriana. Presidente. Ni en Walmart, que ahí. Muchas gracias, de veras, a estas corporaciones.